Lo que hizo por todos ellos es algo que ni siquiera puedo imaginar. No deberías venir a molestarme en mis vacaciones, Valentina. No, solo vine a mostrar mis respetos. Tal vez quieras deshacerte del hombre responsable de la muerte de tu hermana. Hola amigos, y después de una gran espera, una gran pandemia, y al fin podemos ver a Black Widow. Increíble, creía que nunca iba a llegar. Pero lo principal es que hay bastante cosas de qué hablar de esta gran película, que está un poco fuera de tiempo porque debió ser luego de Capitán América Civil War, pero resultó que fue mucho después, en honor a la gran Black Widow. Tenía un poco de esperanza de que la iban a revivir. También yo. Al final tenemos un montón de nuevos personajes que obviamente seguiremos viendo en el universo cinematográfico, pero en el video del día de hoy nos vamos a enfocar en las escenas post crédito. Quiero que vean la película, pero realmente la escena post crédito revela todo, y aunque no hayan visto la película, creo que es lo más revelador de toda la película, créanme. Y nada, si no han visto la película y no quieren spoiler, salgan de este video. Pero les voy a estar explicando brevemente todo lo que estuvo saliendo en esta escena postcrédito. Esto está situado en Ohio, es la ciudad donde estuvieron de pequeñas en Estados Unidos antes de regresar a la habitación roja nuevamente. Creo que nos encariñamos bastante con el personaje de Yelena Belova en esta película. Creo que fue una película bastante buena para introducirnos este personaje y darle un gran adiós a Black Widow. En la tumba vemos que dice hija, hermana y un Avenger. Creo que esto es un fanservice porque todos pedimos un funeral para Black Widow y una tumba, que nunca la vimos. Todo el mundo se preguntaba que por qué había un funeral para Tony Stark y no uno para Black Widow. Fue algo chocante realmente. Todo parece que ella tiene una vida normal después de todo lo sucedido, pero obviamente no. No seas tan crédulo, McFly. Porque en ese momento sale un personaje que nunca esperé ver en esta película, que se los mencioné en un video, que se los voy a dejar por aquí arriba. Les dije que en algún momento nos iban a revelar por qué Black Widow no había salido antes de las series de Disney Plus. Y es el momento donde aparece Valentina, que es la que recluta a el USA Agent en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Creo que en un momento dije que podría tratarse de reclutar a los Thunderbolts. Valentina Allegra de Fontaine en algún momento perteneció a Hydra, pero también a la organización Leviatán. Pero es parte de S.H.I.E.L.D. en un momento y es el gran amor de Nick Fury. Pero no vamos a hablar de ella en este video, porque lo importante es que sabemos que ya pertenece al grupo que está reuniendo. Esto se trata obviamente de los Thunderbolts. Pero es un poco chocante que la reclutadora sea Valentina y no el general Rose. ¡Ya lo sé, Mar! Era de esperarse que en algún momento estos Thunderbolts se iban a ver cara a cara con los Avengers. Es un momento muy interesante para Yelena Belova encontrarse con Ojo de Halcón. Sabe toda la historia entre Natasha y Ojo de Halcón, porque en el transcurso de toda la película fueron hablando sobre todo eso. Barton y yo pasamos 2 días aquí arriba. Se ve que se divirtieron. No se lo va a creer del todo. Pero nada, veremos las dos familias de Natasha Romanoff luchando en algún momento. Espero que sea en una película de Marvel y no en una serie, porque sé que van a hacerlo un poco fuera de lo normal. Tenemos esperanza de que esto suceda en Capitán América 4. Tenemos la esperanza de que aparezca en la serie de Hawkeye y de la Invasión Secreta. Sé que ustedes, al igual que muchas otras personas, pensaron lo mismo. Sé que otros no saben ni de qué estoy hablando porque simplemente tuvieron el interés de ver el video sin ver la película. Disculpa. Es un chiste. Hasta aquí el video del día de hoy. Si le gustó la película, díganme en los comentarios qué le pareció y hablemos un poco en los comentarios de esa gran película que sé que todos ustedes estuvieron esperando. Y nada.